Si hablamos sobre las distintas, los distintos precios relativos, la primera parte de la charla básicamente compara, por ejemplo, cuántos kilos de soja necesitas para comprar un ternero. En el 2002-2003 necesitabas 3 kilos, hoy necesitas 11. Entonces, salir de soja a comprar ternero, y tratemos de que no, esperemos que la relación. Pero hoy podemos gastar hasta 14 kilos de maíz para hacer un kilo de novillo gordo, cuando después del 2002, 2003, 2005 podías gastar solo 6. ¿No? Entonces, para estar en ganadería es un gran negocio, sobre todo en el norte, ¿no? En Tucumán. Ahora, para entrar a ganadería, bueno, ya es un poquito más difícil. Pero básicamente esa es la primera parte de la charla, distintas relaciones, cómo los insumos que están dolarizados agrícolas siempre no se afectan por las devaluaciones y cómo básicamente la carne y los costos de estructura agrícolas o ganaderos se van afectando de acuerdo a cómo va evolucionando el dólar.